Viva Jesús en nuestros corazones. El día de hoy vamos a hablar del gobierno y organización del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Aquí iniciamos en la Casa Generalicia. ¿Cómo está organizado? La autoridad máxima del instituto es el capítulo general, que elige al hermano superior y también a los consejeros. Tiene también en Roma la comunidad central, que apoya al hermano superior y al hermano vicario. Existe la asamblea MEL de la Misión Educativa Lasallista, que da la orientación desde hermanos y seglares. Tenemos enseguida en la organización el capítulo de distrito, que nombra, que apoya al hermano visitador, las comisiones distritales y el consejo del distrito. Esto, vemos un momento de receso de los hermanos capitulares. Han trabajado mucho y están descansando. ¿Qué es lo que hace el capítulo general? El capítulo general evalúa toda la vida del instituto, hace las adaptaciones y renovaciones para el nuevo ciclo de 7 años, establece líneas de trabajo, elige al hermano superior y a su consejo. Y cada 7 años es el capítulo nuevo. El próximo será en 2021. Aquí tenemos a los hermanos capitulares del último capítulo del 2014. Fue el 45, capítulo general. ¿Qué es lo que hace el hermano superior general? Él, pues él es superior frente en la iglesia. Él convoca el capítulo, da los cargos que se requieren, delega gran parte de sus funciones a su equipo, mantiene relaciones con la jerarquía eclesiástica, garantiza el cumplimiento de lo que el capítulo general ha señalado y nombra también, y eso es muy importante, él es el que nombra a los hermanos visitadores. Como apoyo principal del hermano superior es el hermano vicario, que es el hermano Jorge Gallardo, que tenemos la satisfacción de saber que es un hermano mexicano de nuestro distrito, que se entregó de todo corazón aquí, luego fue misionero en Japón y ahora es el vicario general. Él fue elegido por el capítulo general y tiene determinadas condiciones. Lo importante es que es el apoyo más importante para el hermano superior general. Al hermano Gustavo, que fue nuestro visitador aquí en México Norte, fue llamado por hermano superior como consejero. Hermano superior puede nombrar algún consejero, además de los que el capítulo señala. Aquí tenemos al hermano Gustavo, que está trabajando arduamente ahí en Roma. Son los hermanos, hermano superior y los hermanos consejeros. También en Roma existe un equipo muy fuerte de hermanos que trabajan en servicios generales. Aquí los tenemos, el ecónomo, administrador, solidaridad de misiones, Secoli también es de misiones, secretario general, pues un puesto muy importante, biblioteca, archivos, traductor, el hermano Ismael, que es el director de la casa, una dulzura de persona, excelente, vayan a Roma y se darán cuenta, el hermano postulador general, hermano Chuy Rubio, también del Distrito México Norte, y que actualmente es el encargado de apoyar todas las casas de formación a nivel instituto. Comunicaciones, también un hermano mexicano, el hermano Néstor, de Asociación y Misión Educativa, traductor, secretario hermano superior, recursos, el hermano busca recursos a nivel mundial para apoyar las misiones y comunicación. Del equipo SIL, que es el Centro Internacional de Lasallista para mayor formación de hermanos y seglares. El postulador general, que es el hermano encargado de promover a nuestros beatos y santos, que ha hecho un trabajo extraordinario durante todo su periodo. Gracias a él han sido reconocidos como santos 13 hermanos y lasalle y 152 beatos que tenemos como lasallistas. El museo y secretario de formación. Algunas fotos nada más para ver y concluir. Las comisiones que tenemos, la comisión de vocaciones y la comisión de formación del hermano Jesús Rubio. Pues que tengan muy buen día y Dios los bendiga.